Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Y bueno, les queremos recordar que nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook. Sí, en Facebook, Twitter, Instagram y después de la emisión en vivo, nos pueden encontrar en su plataforma de confianza, ya sea Spotify o Apple Podcast. Y si no estamos, vemos la manera y nos integramos. Así es. Bueno, ahora tenemos otra película sobre el mismo tema que se llama... High School. Pero aquí se hace un juego de palabras porque, bueno, se trata como la escuela alta o la segunda parte, lo que sería el equivalente a la prepa aquí en México, pero allá es el high school, pero también la palabra high tiene que ver con elevado. Aquí en Latinoamérica pasó la película como Operación Hierba, o sea, nada que ver. Yo no sé cómo hacen esas traducciones, pero bueno. Operación Hierba a las 8 de la noche. Operación Hierba, ¿no? Tiene que ver más con una cuestión de marketing. Y aquí lo que encontramos, pues, es una prácticamente una teen movie, una película de adolescentes, bastante entretenida, con Adrian Brody, que sale como un narcotraficante conocido como el Psycho Ed, ¿no? Entonces ya se imaginarán el tono de la película, es bastante bueno. Y el argumento en sí, cachan a una estudiante de alto rendimiento consumiendo marihuana, y entonces la directiva intenta hacer una limpia, una purga. En esto, nuestros dos personajes que recuerdan una amistad que eran en la infancia, pero justamente entre la primera mitad de la secundaria, lo que sería la secundaria para ellos, se olvidan o se separan y ahora se han reencontrado en la prepa, y para evitar, digamos, ser detectados en este antidoping que la universidad planea hacer, deciden drogar a toda la escuela con brownies. Okay. Entonces tenemos escenas muy buenas entre gente que se comió demasiados brownies, y tenemos todos los tipos de viaje que puedes llegar a tener en esta película, ¿no? Tenemos a los que se viajan bien, tenemos a los que se pierden A los que les en queda una el sola tiempo. actividad, tenemos los que suben su rendimiento, Los que se ponen paranoicos. los que se ponen paranoicos también, Okay. ¿no? Y todo esto porque hay un concentrado de THC hecho por Psycho Ed, que es el personaje de Adrian Brody. Y bueno, ya no les cuento más porque vale La la tienen que pena ver. que se relajen una tarde y la vean. Y se la avienten. Sí, que bueno, también hay que destacar que pues es el nombre de la película, el nombre completo es Mac and Devin, Go to High School. Y bueno, Mac es precisamente interpretado por Snoop Dogg, este famoso rapero que es muy asiduo a consumir esta hierba, ¿no? Con este concentrado, precisamente. Oh, ¿cómo crees? Entonces creo que es muy ad hoc y que por eso lo hicieron, ¿no? Y bueno, también sale Wiz Khalifa como Devin, ¿no? Es su contraparte, su amigo. Entonces por ahí tiene como Exactamente. toda esta parafernalia, obviamente, pues de ese tipo de barrios, de ese tipo de escuelas, ¿no? Donde se consume esta droga. Un poco como estos estereotipos todavía, que van a seguir estando presentes en varias de las películas, incluso que vamos a ver, pero bastante, bastante entretenida y divertida, ¿no? Sí, justo de esto de los estereotipos es el tema que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque digo, actualmente la sociedad como que sataniza mucho el hecho de las, pues sí, o sea, de la droga, especialmente de la marihuana, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, y justo el tema, ¿no? Que nos dijo Borre, que
pues se encuentran a una chica de alto rendimiento fumando, ¿no? No es muy lejano el momento en el cual nos enteramos de que este nadador de Michael Phelps, ¿no? Lo vieron en una fiesta, pues echándose una fumada, y ya por eso es como satanizar a la persona, siendo que, bueno, el tema de la marihuana todavía está como ¿En tela de cobrando. juicio? Sí, ¿no? O sea, porque no es, o sea, no es ni siquiera como tan dañino como el alcohol, ¿no? Por ejemplo. Y vaya, hay bastantes juicios acerca de eso, hay diferentes criterios, pero bueno, es el tema que a mí me viene a la mente, ¿no? Está la satanización de las drogas por satanizarlas, o sea, sin un fundamento, pues, no válido, pero un Sí, como con un fundamento, ¿no? extremismo, ¿no? O sea, sin Sí. conocer, sin analizar y sin buscar fuentes, ¿no? Como dices, hay demasiados estudios ahora que se le han hecho, ¿no? Tanto de propiedades como qué tanto afecta. Y Así entonces, es. o sea, no es tan perjudicial, exacto, como se creía antes, ¿no? Entonces, de repente es como, ¿por qué se sataniza tanto? Sí, Sí, pues se ha justo. llegado a satanizar tanto por cuestiones hasta raciales, ¿no? O sea, por cuestiones económicas. Y bueno, en México no ha pasado tanto eso, pero en Estados Unidos y en otros países, pues existen videos y existen campañas y hay clases especializadas, así como de, güey, si fumas mota, puedes terminar en un manicomio. Si fumas mota, eres terrorista. ¿No? A ese nivel de discurso político, ¿no? En contra de la hierba santa. Sí, que Pero propiamente. ya en California, en varios países de Europa, pues ya es lo más normal del mundo. Sí, justo es esto, ¿no? Yo creo que ya varios de los gobiernos a nivel mundial se están dando cuenta de esta situación, ¿no? Mientras que antes era un problema, pues como político, ahorita en muchos países se está viendo como un problema de salud, ¿no? Que creo yo es la perspectiva correcta por la cual se tiene que abordar este tipo de temáticas, no solo con la hierba, ¿no? Sino con algunos psicotrópicos, con incluso la LSD, hay partes en las cuales forma parte de, pues como de terapias, ¿no? Sí, de hecho, o sea, pues digo, hay varios estudios, no solo de la marihuana, por ejemplo, y ahorita que mencionas eso, ¿no? Justamente yo por ahí, pues me gusta mucho leer todos estos artículos, ¿no? Que sacan. Por ahí hubo uno de, o sea, hay que informarnos, ¿no? Uno que es, exacto, el consumo responsable, güey. hay uno que sacaron acerca de la psilocibina, ¿no? Que es el activo, la sustancia activa de los hongos. Y que justamente combatía, o han visto que combatía cuadros de depresión profunda, ¿no? O muy severa. Entonces, o sea, es interesante saber todo esto y empezar, como dices, a desatanizar no solo la marihuana, en general las drogas, y verlas desde una perspectiva, digámoslo así, científica y más informada. Así es. Y bueno, ahora vamos con algo de Snoop Dogg, el maestro de la hierba, y regresamos con más de este viaje psicotrópico aquí en Celuloide. La otra perspectiva. Cause if it's in my drink, believe that it's the best smoke. I'm talking OG Kush from the West Coast. Watch how you hit it, just one hit'll burn your chest out. Cut those cameras on, cause my camel's on and my niggas backing me. Ride around town with a big old bag of weed. Taylor gang, we ain't in your faculty. In your faculty. Me and Snoop Dogg done created a masterpiece. Smoke all day and I'm making this cash and we bout it like Master P. Like Master P. Like Master P. Go hard, stack your cheese, roll a joint, pass the trees. TGOD, he's DOG, real G, what it has to be. My real nigga gon' pop tags for me. Fake nigga gon' get bags for me. Say you just
just wanna shake hands with me. Same nigga used to laugh at me. Now I'm riding around town in a car that you can't even pronounce, and you can't go fast as me. Smoking thin, she know that I'm a player, so she wanna come up here and spend his cash with me. That pimp sh- come naturally, that sh- is whack to me. My kush grown organically, my ballin' is actually. Bet you get high, but I ain't smoking with the rest, no. Cause if it's in my drink, believe that it's the best smoke. I'm talking OG kush from the west coast. Watch how you hit it, just one hit'll burn your chest, though. For sure. You like the smoke, but you ain't smoking what we smoking, no. You might the smoke, but you ain't smoking what we smoking on, hey. You might the smoke, but you ain't smoking what we smoking on. You might the smoke, but you ain't smoking what we smoking on. Let me turn you on to turn you out to make you feel like you really wanna feel. For real, show real, I got that kill. You know what I got. Captain Crunch, soda pie, like green kush cut from a bush. Mix it together, get it together. Hypo glow with the hydro flow. Smoking on some sh- called I don't know. This is the sh- that was tall for my n***s on the block. With the 4-4 block, oh no. Cutting it up, button it up. Homie, don't speak at all. You might skate, you might be. Most likely, like shark bait. I might hate. You smoking that lightweight, wrong class, featherweight, levitate, set it straight, let me break it down for you, clip it, zip it, let it fly, if it's good, it's gonna get you high, drop it, stop it, that ain't the one, we don't even smoke that sh- for fun. Let you get high, but I ain't smoking with the rest, though, cause if it's in my drink, believe that it's the best smoke, I'm talking OG kush from the west coast, watch how you hit it, just one hit'll burn your chest, though, for sure. You like the smoke, but you ain't smoking what we smoking. You might can smoke, but you ain't smoking what we smoking on. Hey, you might can smoke, but you ain't smoking what we smoking on. You might can smoke, but you ain't smoking what we smoking on. Hey, yeah, I'm rolling up that high grade, chilling on the porch, smoking like it's Friday. Every day the week, the Juicy J's a high day. Think I'm Chinese, cause my eyes straight. I pull up a 6 into a 20 ounce. Smoked a half ounce of kush, felt like 20 ounces. The round that popped the molly, now I'm high as f-. Every chick I'm seeing, Juicy screaming out, let's f-. I done popped a pill and hit the lean behind it. Where my mind, somebody help me find it. Got a black and white view, they my mix view. They keep my double cup full, OG in my swisher. Get high, but I ain't smoking with the rest, though. Cause if it's in my drink, believe that it's the best smoke. I'm talking OG kush from the west coast. Watch how you hit it, just one hit'll burn your chest, though. For sure. You might can smoke, but you ain't smoking what we smoking on. You might can smoke, but you ain't smoking what we smoking on. Hey, you might can smoke, but you ain't smoking what we smoking on. You might can smoke, but you ain't smoking what we smoking on. Hey. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, y por ahí hay una fe de erratas acerca de la película que yo estaba mencionando. Entonces por ahí había, estaba hablando de otra película que no es esta de High School. Entonces, ¿de qué año es la, ¿sí? la que estabas mencionando? La que yo estaba mencionando es del 2010. Y la que tú estás mencionando, igual es de finales del 2009, principios del 2010. Esta salió en verano, pero la temática es prácticamente la misma. De hecho, los productores son los mismos, pero cambiaron al director. Entonces, nada más fíjense que es donde sale Adrien Brody. Ok. De pues... ahí en fuera, la temática es prácticamente la misma. Entonces, no... O pueden ver las dos no y ver... que vean las diferencias, ajá, enumerar las diferencias y nos mandan ahí su artículo, estaría padre.